¿No vas a hablar? Yo no sé nada. No, por favor, no. No, por favor, no. No, no, no. Nadie sabe dónde estás. Ya te cargo. No, no, no. No, por favor, no. No, no. La tortura es un delito grave. Está entre los peores actos que pueden ser cometidos por la autoridad. Una de las mejores formas para prevenirla es la aplicación de normas internacionales y reglas del nuevo sistema de justicia penal, que se aplican después de ser detenida una persona. Veamos cómo aplican estas reglas. Vete por el juez. Estás detenido por la presunta participación de un robo. Tienes derecho a guardar silencio. Si tienes algo que decir, lo puedes hacer con la asistencia de un abogado. ¿Entendido? Es necesario que en toda detención, las autoridades efectúen un registro a fin de tener la constancia del momento en que la persona detenida es privada de su libertad. Se deben asentar, cuando menos, los siguientes datos. Nombre y media filiación. Lugar y hora de la detención. Motivos de la detención. Nombre, adscripción y cargo de quienes hayan intervenido. Lugar a donde será trasladada la persona detenida y tiempo estimado de traslado. Así como la hora de la puesta bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Hecho esto, las autoridades deben llevar a la persona detenida a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Cualquier demora injustificada puede ser motivo de responsabilidad administrativa y delito. Las agencias del Ministerio Público deberán contar con cámaras de seguridad con las cuales se tenga prueba del trato que se da a la persona detenida. El registro se lleva a cabo para evitar traslados a lugares diferentes del Ministerio Público. Este registro debe contener, cuando menos, los siguientes datos. Información sobre la identidad personal y descripción del estado físico de la persona detenida. Motivos de la detención. Nombre de la autoridad que pone a disposición. Nombre de la autoridad bajo cuya custodia queda la persona detenida. Día y hora de ingreso. ¿Te explicaron cuáles son tus derechos? Acto seguido. El agente del Ministerio Público debe cerciorarse que a la persona detenida le fueron explicados sus derechos y que los entiende. Telefónica a algún familiar o amigo o conocido o a un abogado. También tienes derecho a nombrar un abogado, el que tú decidas, o se te puede brindar un defensor público. ¿Quieres hacer la llamada telefónica desde tu celular o te proporciono yo el teléfono local? Salvo en circunstancias excepcionales señaladas por la ley, la persona detenida tiene derecho a mantener comunicación con personas en el exterior, lo cual sirve para asegurarse que se encuentre en buenas condiciones. En este momento te van a practicar un examen médico. Le voy a pedir al oficial que te acompañe para que el médico te revise. Oficial, por favor. Toda persona detenida tiene derecho a que le sea practicado un examen médico, de preferencia por una persona del mismo sexo. Con ello, se deja constancia acerca de la condición en la que es puesta a disposición del Ministerio Público y servirá como prueba en caso de que dicha condición sea alterada cuando la persona detenida sea presentada ante el juez. Siempre que se quiera interrogar a la persona detenida, debe elaborarse un registro en el que se asiente la hora en que se inicia y termina el interrogatorio, así como la identidad de la autoridad que lo lleva a cabo. Debe ser grabado y realizarse en instalaciones destinadas a eso. 20 de noviembre de 2015.
Mira, mejor dime todo lo que sabes o te va a ir muy mal. No, pues yo no quiero que me vaya mal, pero... Pero pues, ¿qué quiere que le diga? Pues lo que sabes. Sí, ya le dije, yo no sé nada, hombre. Pues ya te pusieron, ¿no? Licenciada, le recuerdo que usted no puede interrogar al imputado sin la presencia de su abogado defensor. Entonces le voy a solicitar muy atentamente que me permita asistir a mi cliente, claro, al menos que él manifieste lo contrario. Sí. ¿Qué te comentó la licenciada mientras estuve ausente? No, pues me estaba inculpando. En el nuevo sistema penal no existen las declaraciones ministeriales. Sin embargo, la autoridad investigadora puede entrevistarse con la persona detenida, para lo cual tendrá el derecho a contar con la asistencia de un abogado. Hay que recordar que el obligar a la persona detenida para que hable puede constituir un acto de tortura. Porque debe estar formal. Bueno, no sé si haya posibilidad de que se pueda hacer una revisión. Antes de su presentación al juez, el Ministerio Público es responsable de la integridad de la persona detenida. En esta etapa, la persona es aún investigada, por lo que se le debe dar el trato de alguien que todavía no es hallado culpable de delito alguno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, es importante que sepas en qué momento procesal estamos. Entonces, es importante que conozcas que tenemos 48 horas para que te presenten ante el juez. Y por eso necesitamos que me digas muy detalladamente cuál es tu versión de los hechos para que esté en posición de poder llevar una defensa a tu favor. En el nuevo procedimiento penal, la persona detenida es presentada ante el juez en una audiencia en la que lo primero que se hace es revisar la legalidad de la detención. Por más sólida que sea una investigación, el juez decretará la libertad de la persona en caso de que haya omisiones o irregularidades en el cumplimiento de las reglas que se han mostrado. ¿Desea el imputado hacer uso de la palabra? Señor juez, quiero decir que yo no cometí ningún delito, que la policía me torturó para que no dijera nada. Le pido a la gente del Ministerio Público que levante constancia de lo que está diciendo el imputado para que se dé inicio a las investigaciones correspondientes. No obstante, este juzgador aprecia que la misma fue hecha de manera legal y que en todo momento se respetaron sus derechos. Haber cumplido con los pasos expuestos es la mejor defensa que la autoridad tiene frente a acusaciones infundadas de tortura u otros malos tratos. En caso contrario, la ausencia de alguna de estas constancias podría servir para corroborar la existencia de tortura en la investigación que se hace sobre este delito. La reforma penal que está aplicando en México le da transparencia al procedimiento penal. Por una parte, salvaguarda los derechos de cualquier persona que sea detenida. Por el otro, también protege los derechos de la autoridad a no ser acusada infundadamente. Por tanto, esta reforma actúa en beneficio de todas las personas involucradas
en la Procuración de Justicia en México. Gracias por su atención.